¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este martes 2 de noviembre de 2021. Yo soy Miguel Vargas y esto es MVM Noticias. Espero que esté disfrutando de este Día de Muertos en compañía de todos sus seres queridos. El equipo de MVM Noticias le ha preparado información importante que le vamos a dar a conocer a continuación. Y por supuesto, si tiene alguna denuncia ciudadana, llámenos a nuestros teléfonos y por supuesto comparta nuestra transmisión en las redes sociales. Así es que vamos a iniciar con la información más importante generada en las últimas horas en territorio oaxaqueño, y vamos a hablar de la Brigada Médica MVM por tu Salud, realizada en conjunto por MVM Noticias y Francisco Martínez Neri, quien recibió gran aceptación por parte de la ciudadanía, quienes se vieron beneficiados con diversos servicios médicos y, lo mejor de todo, totalmente gratuitos. Pero ¿qué les parece si vamos a ver la información de lo que sucedió en esta jornada médica? Luego de varias horas de atención, la tarde de este sábado se dio por concluida la Brigada Médica MVM por tu Salud, la cual fue impulsada por el presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, y por el director general de MVM Noticias, Víctor Nakash García, con el objetivo de poder dar servicios de salud oportunos para la prevención de enfermedades graves. En este sentido, una gran cantidad de personas arribaron a las canchas de básquetbol ubicadas a un costado de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, lugar donde se llevó a cabo la inauguración de este evento, mismo que afortunadamente tuvo muy buena respuesta por parte de los habitantes de la agencia, así como de la ciudadanía en general, pues desde las 8 horas ya se encontraban algunas personas esperando a que arribaran los especialistas en la salud para otorgar estos servicios totalmente gratuitos. Y es que, de acuerdo con los asistentes a la Brigada Médica, señalaron que la realización de estos eventos son una muy buena forma para apoyar a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder asistir a un médico particular. La señora Anastasia Jiménez, quien arribó al evento por el Servicio de Medicina General, dijo que es una muy buena acción la realización de jornadas médicas, pues en su caso, ha tratado de asistir a la clínica de su comunidad para que le brinden servicio médico. Sin embargo, señala que debido a la pandemia no los han querido atender. Por otro lado, la beneficiaria Leti Altamirano recalcó la fluidez que se tuvo en las filas de espera y agradeció a los médicos especialistas, pues le brindaron un muy buen servicio al realizarle una limpieza dental. La misma situación se repitió con la señora Belén López, pues no solamente recibió atención médica con una especialidad, pues tuvo la oportunidad de ser atendida en nutrición, medicina general y terapia física de manera rápida y oportuna. Por este motivo, los beneficiarios agradecieron el apoyo brindado por el maestro Francisco Martínez Neri, así como del director de MVM Noticias, Víctor Nakash García, por impulsar este tipo de eventos en una época en la que se necesita el apoyo hacia las personas de escasos recursos. MVM Noticias. Sin duda se tratan de buenas noticias para toda la ciudadanía oaxaqueña. Y vamos a cambiar el giro de la información esta tarde, porque ahora le comento que un total de 60 años de prisión van a recibir las personas que cometan algún crimen de odio por transfobia y homofobia en territorio oaxaqueño. Lo anterior será posible luego de que el Congreso local reformara el Código Penal, que tipifica el delito de homicidio por razones de identidad de género u orientación sexual por homofobia y transfobia. De igual forma, se estableció que si entre el asesino y la víctima existió una relación de parentesco, ya sea por matrimonio, concubinato, noviazgo, entre otros, la sentencia se va a agregar a 20 años más. Mientras que si el asesino resultara ser policía o militar, se agregarían otros 40 años de dicha sentencia. De esta forma, la adición del artículo 292 bis del Código Penal establecerá como homicidio por razones de identidad de género u orientación sexual el privar de la vida a una persona por desprecio u odio impulsado por la discriminación. Además de establecer los años de sentencia, se incluirá una multa de 500 mil veces el valor de la unidad de medida. Por ello, la implementación de esta medida va a servir para proteger los derechos y la vida de las personas de la comunidad LGBT.
Y mire, vamos a hablar de temas importantes que tienen que ver con la mortalidad del COVID en este año. Y es que le comento que un boletín emitido por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha señalado que el COVID-19 se ha posicionado como la tercera causa de muerte en Oaxaca, por debajo de enfermedades del corazón, con 6,934 defunciones, y la diabetes mellitus, con 5,074 fallecimientos. En este sentido, el COVID-19 cuenta con un poco más de 3,513 muertes. En el comunicado se destaca que los fallecimientos por este virus desplazó a la muerte por tumores malignos, lo cual se encontraba en un puesto, en el puesto número 3, con 2,822 fallecimientos, de los cuales 1,251 fueron identificados como hombres y 1,470 fueron de mujeres. Con este desplazamiento, Oaxaca tendría bajo los tumores a enfermedades relacionadas con el hígado y cerebrovasculares. No obstante, se tiene registro que las personas que llegaron a fallecer por el coronavirus eran quienes padecían de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad o algunos tumores, señalando que al tener estas enfermedades más el virus, la mortalidad se elevó muchísimo más. Y estamos en pleno Día de Muertos y por ello el chocolate, el pan y todos los insumos que se producen para estas fechas, pues es importante reconocer a las personas que lo realizan y por ello vamos a conocer la historia de una familia originaria de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, que desde hace más de 40 años se dedican a elaborar las famosas caritas que le dan vida al tradicional pan de muerto. Vamos a conocer la historia. En Oaxaca, la realización del pan de muerto es algo que no pasa desapercibido. Miles de familias oaxaqueñas que se dedican al oficio de la panadería se anticipan a comprar todos los materiales para la elaboración de este producto. Sin embargo, la decoración de este pan es muy particular, tanto así que existe un producto que forma parte de él, el cual se tiene que encargar mínimo con 7 meses de anticipación a la fecha de Todos Santos. Estamos hablando de las características caritas que se colocan en el pan de yema. Este objeto tiene un proceso de elaboración más complicado de lo que podríamos pensar. Por ello, Francisco Rodríguez y Mari García nos abrieron las puertas de su casa para conocer un poco más sobre este trabajo que, en su caso, desde hace más de 40 años, forma parte de una tradición familiar. Este trabajo es familiar, ¿sí? Porque lo elaboraba mi mamá. Y yo desde muy pequeño pues empecé con esto, ya que ya son trabajos que familiares que vienen de generación en generación. Yo llevo casi 50 años con esto, porque desde muy chicos empezamos con esto. A los 4 o 5 años ya empezamos a pintar carita, o nos ponía, mejor dicho, a pintar carita. Entonces ya unos 50 años con esto. La demanda y lo complicado del trabajo hace que estas singulares caritas tengan que ser encargadas con mucho tiempo de anticipación. Desde el mes de diciembre empezamos a elaborarla porque pues es un trabajo muy meticuloso, hay que hacer pieza por pieza, hay que pintar pieza por pieza, y como somos los dos trabajando, mi esposa y yo, pues empezamos desde diciembre. Para hacer la masa, pues se revuelven las cosas, lo que es la harina y el agua y la grasa, y hay que darle muchísimo trabajo, porque son masas muy duras, ¿sí? Hay que trabajarlas. Aquí la trabajamos con las máquinas, son máquinas rudimentarias de rodillos, y con esa le damos mucho trabajo hasta lograr una consistencia muy fina. Por eso ya de ahí las pasamos a los cortadores, ¿sí? Son moldes para cortar la masa al tamaño deseado, dependiendo del tamaño que vayamos a elaborar. Tenemos por numeración, que es la más chiquitita, que es del 0, 1, 2, 3, hasta el número 15. Ya de ahí, una vez cortada la masa, empezamos lo que es el marcado. El marcado lo hacemos con los moldes,
que los moldes son de barro o de los hacemos de algún otro material, pero por lo regular los que me heredó mi mamá son de barro. Nos valemos aquí de diferentes cosas para hacer los pedazos de harina. En este caso vamos a ocupar una tijera de zigzag. Los moldes, como les comentamos, son de barro, son de plastiloca, de plástico, material apóxico, creo que le llaman, ¿verdad? Aquí vamos a marcar una carita, miren. Esta normalmente sería de número 8. Una carita postiza, que esta la vendemos mucho. Y esta me gusta realizarlas mucho a mí porque se decora muy bonito y la gente las aprecia mucho estas. Esta le da forma de una visera, una gorrita. Aquí yo ya corté una flor, aquí vamos a hacer una hoja. Vamos a ponerle una hojita para decorarla, ¿sí? Pegamos con agua o goma, pegamos la hoja, marcamos la hojita y seguimos con una florecita aquí para que nos quede la florecita para decorarla. Y ya quedó una carita postiza, ¿no? Así realizamos la carta y ya quedó como para el del número 15 de dos piezas que se llama postiza. Una vez que ya se tienen las caritas, pasan a manos de Mari, quien junto con sus dos hijos menores le dan un color alegre a este producto único. Con especial cuidado, todos participan en darle vida a estas piezas, pues este trabajo no es nada fácil. Son pinturas vegetales, pues se van preparando nosotros preparamos a como vamos ocupando, para que no se pongan. Pues a veces unas pierden color y nos gusta que pues los colores sean vivos. También utilizamos lo que son las diamantinas, que les dan brillo y vida a las caritas. También las marco, pero también es pintarlas, decorarlas y darles el acabado con las pinturas. Uno pensaría que pintar caritas para el Día de Muertos es mucho trabajo para una persona. Sin embargo, en esta familia de cariteros, tratan de que el tiempo no sea un obstáculo, pues hasta los más pequeños del hogar participan en la producción de este objeto. Me ayudan mis hijos, pues en las chicas, ¿no? Porque a las grandes, pues le digo, para que también vayan pues bien y un trabajo bien, entonces sí, pues ahí van aprendiendo a hacerlo también. Pues nada más somos nosotros los que trabajamos, que es mi esposo, mis hijos y yo. A mí sí me gusta porque pues yo le digo a mis hijos que ellos aprendan, porque es un trabajo muy bonito y muy bendecido, la verdad. Porque a lo mejor no lo ve uno durante el año, pero a fin de año sí es muy bonito, porque no tanto porque vas a cobrar, ¿no? Sino que porque se queda uno con el gusto que a tus pocos clientes les gusta tu trabajo que haces. Entonces yo le digo a mis hijos que ellos aprendan, porque pues su papá pues lo sabe hacer y ya me enseñó a mí, y ¿por qué no a ellos? Sin duda alguna, la elaboración de estas caritas son todo un arte que la familia de Francisco y Mari continúan conservando debido al valor emocional que tienen con este oficio y que hacen que Miahuatlán de Porfirio Díaz resuene por todo el mundo. Pues para mí pues es como recordar a tus, pues a los seres que ya no están, ¿no? Y pues darle vida a las caritas es como pues representar a tus familiares cómo fueron en vida. Pues el significado yo creo que es para de poner los altares, de seguir con esa tradición. Ese es el significado. Con información de Alejandro Santiago e imágenes de Eduardo Andrés, MVM Noticias. Sin duda impresionante labor la que le realiza esta familia allá en Miahuatlán de Porfirio Díaz, con una tradición de más de 40 años, de verdad que es de aplaudirse. Nos vamos, es momento de despedirnos, nos vemos el día de mañana. Yo soy Miguel Vargas, esto fue MVM Noticias, hasta mañana.
Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Ambulante. 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 Gira de documentales 2021. Vámonos. 16ª edición. Estamos de vuelta. Sí. Ándele. En Oaxaca, del 3 al 7 de noviembre. Y en línea para todo el país, del 6 al 15 de diciembre. Consulta la programación en www.ambulante.org. Hacer la diferencia parece fácil, pero no. Se necesita mucha terquedad. Pero si me preguntan si todo esto vale la pena, claro que lo vale. Porque hacer de lo imposible una realidad me ha cambiado la vida a mí también. Porque contigo no hay imposibles. Teletón, orgullosamente tercos.